Buenas a todos, bienvenidos a Pokémon Trading Card Game Online. Hoy os traigo un mazo muy curioso que apareció en los nacionales de Estados Unidos de hace ya un par de semanas más o menos, creo que es, un par de semanas atrás. Es un mazo de Yveltal, pero como podéis ver tiene una gran variedad de atacantes y es un mazo que quería probar, así que las partidas ya las hice un día anterior en stream, sin comentario y sin nada, y sigo sin tener puesta la webcam porque estoy unos días un poco enfermo, tengo mala cara. Y en ese momento no me apetecía ni siquiera hablar y hoy, bueno, no muestro la cara, pero sí que quiero comentar un poco lo que es el mazo en sí. Entonces, iremos poco a poco comentándolo porque creo que es un mazo que tiene diferentes estrategias. Yo no lo he visto jugar, así que es posible que no lo haya jugado perfecto en las partidas que veréis a continuación, que estarán con música de fondo y aceleradas, pero bueno, podréis ver un poco cómo funciona la cosa. Y en cualquier caso podemos ver que de buen principio contamos con 4 Yveltal básicos diferentes. 3 Yveltal de este tipo, del que tiene Ala Mortífera por una energía que hace 30 y une una carta de energía oscura de tu pila de descartes a uno de los Pokémon en banca. Y luego Cuchillada Oscuridad, que por 2 oscuras y una incolor haces 100, lanzas una moneda, si sale cruz, este Pokémon no puede atacar durante el próximo turno. El otro... Aquí está. El otro Yveltal, que es un nivel tal ya del bloque de Sol y Luna, es más moderno. Tiene menos PS, tiene 120 por 130. Y dos ataques que son pasada de ataque, 30 y puedes cambiar este Pokémon por otros Pokémon en banca. Y a la Mortífera, que por una oscura y dos incoloras haces 90 y también unes una carta de energía oscura de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca. Entonces, yo entiendo que los 4 Yveltal sirven pues para usar a la Mortífera, tanto los 3 de un tipo como el solitario de otro tipo que tenemos aquí. Pero al mismo tiempo ellos también sirven de atacantes gracias a Yveltal Turbo. Y además, de las partidas que he hecho, las que he ganado cuando no he robado mal, ni me han salido más cartas ni nada de eso, han sido gracias precisamente a Yveltal Turbo. Este Yveltal tiene 150 puntos de salud y el ataque Noche Siniestra, que por 3 energías oscuras hace 120 y dice, este ataque hace 30 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en banca de tu rival que tenga algún contador de daño sobre él, sin aplicar debilidad y resistencia, como en todos los casos. Entonces, está claro que este Yveltal, perdón que me entré con una cosa. Este Yveltal no puede ser el atacante principal del mazo únicamente, porque fijaos que solo hay dos. Y aún así, yo por como lo he jugado, añadiría tres o incluso cuatro, porque la verdad es que es el que me ha dado más partidas. Pero solo llevan dos, lo cual me lleva a pensar que este mazo tiene otras formas de atacar y de ganar partidas que no solo con Yveltal Turbo. Aún así, a todos los Pokémon del mazo les conviene acelerar energías, y es por eso que llevamos 4 Yveltal capaces de acelerar energías. Uno por solo una energía y el otro por 3 energías, pero haciendo más daño. En combinación con este Yveltal Turbo tenemos dos Pokémon que colocan daño en la banca. Por un lado tenemos a Tapu Koko, que también fijaos que las partidas que voy a mostrar, el combo perfecto que me ha funcionado ha sido Koko con Voltereta Voladora y luego Yveltal para ir rematando. Voltereta Voladora hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival por una doble incolora. Y luego está también Latios, que con abrir vaso haces 30 y 30 a un Pokémon de la banca del rival, también por una doble incolora. Entonces, combinando la resistencia de Yveltal al tipo lucha, más, este no, más Latios, que es tipo psíquico, más los dos Mewtwo que tenemos aquí, que sabemos que los utilizamos por su ataque psíquico, que también una doble incolor haces 20, más 20 porque la energía unida al Pokémon activo de tu rival, entiendo que este mazo está hecho especialmente para metagames que tengan mucho Buzzwole, porque tenemos muchas formas de combatirlo. Tenemos los Yveltal que cargan energías y resisten al tipo lucha, con lo cual es un poquito más difícil darles KO y al fin y al cabo, si les das KO solo es un premio. Tenemos a Latios que golpea a Buzzwole por debilidad. Y tenemos a Mewtwo que hace lo mismo, con lo cual tenemos un montón de opciones para combatir a ese mazo. ¿Qué tenemos también? Para combatir la gran oleada de mazos con Pokémon X y con Pokémon GX, contamos con Hoopa, que con su guardia perversa evita todos los efectos de los ataques, incluido el daño infligidos a este Pokémon por los Pokémon GX o Pokémon X de tu rival. Y podemos golpear con Super Rayo sí, porque es una energía oscura y dos incoloras, y son energías que llevamos. Otro combo que podemos hacer, digo yo, es usar la pasada de ataque de Yveltal para ir golpeando, pero colocando siempre en el activo a Hoopa y retirándolo con una piedra Pómez, aunque también podemos atacar directamente con Hoopa. Mewtwo ya lo hemos comentado, y luego como Pokémon de soporte, un Oranguru con su habilidad Mandato y un Tapu Lele con su toque asombroso.
En cuanto a partidarios, nada muy raro. 4 Ciprés, 4 N, 4 Guzmán y 3 Cintias. No hay más que comentar porque esto es muy típico, lo habéis visto en todos los mazos o prácticamente todos los mazos que he enseñado en este canal y en otros canales que a lo mejor habéis visto, así que creo que no merece la pena comentar nada más. Seguimos con 4 Ultra Ball, también muy estándar, nos permite buscar a los Pokémon que nos hagan falta. 4 Elixir Máximo. Casi todo lo que tenemos en el mazo son Pokémon básicos, salvo nivel tal turbo. Y además algunos requieren bastantes energías, porque Jupa necesita 3. Y Beltal Turbo, de hecho, necesita 3 energías oscuras. No nos valen las dobles incoloras, con lo cual el Elixir Máximo nos va a ayudar bastante. Llevamos también un par de martillos mejorados para todos esos mazos que llevan energías especiales, como Buzzwole de nuevo, como Zoroark, nos va a hacer bastante falta. Una Super Caña para recuperar energías y Pokémon. Y la ciudad paralela que también nos ayudará contra Zoroark. Entre unas cosas y otras, imagino que este mazo intenta combatir a los mazos más prominentes del metagame, que son Zoroark y Buzzwole. Una partida que no enseñaré, porque al final fue bastante mal, pero fue una partida contra un mazo de Zoroark en la que mi estrategia era utilizar solamente los Jupa para que mi oponente no pudiera robar ningún premio. Estrategia que se vio truncada cuando vi que ese mazo de Zoroark llevaba un Oranguru, no este sino el de otra colección, que tiene un ataque que permite recuperarte carta del descarte, con lo cual no puedo ganar por decaut. Y luego también tenía otro ataque ofensivo que me hacía 60 puntos de daño, con lo cual los Jupas caían en 2 golpes. Si no fuera por ese Oranguru que llevaba ese mazo de Zoroark, que no los llevan casi todos, ese matchup estaba ganado. Porque Zoroark no tiene apenas, o no juega casi nunca, atacantes no ex ni GX, con lo cual este Jupa pues se hubiera llevado la partida. Pero solamente quería comentarlo para que sepáis que es otra forma de que podría haber ganado ese mazo que al final no surgió porque llevaba esa carta que no suele ser común, o que yo sepa no suele ser común. Pero mira, después 3 cintas elegidas, 2 piedras pómez, también muy estándar, 4 dobles incoloras y 10 energías oscuras para que nos salgan con facilidad con los elixires máximos. Poco más que decir de la lista. Seguramente las partidas que veréis serán partidas en las que hago jugadas bastante subóptimas. Porque, bueno, jugué por pasar el rato, por estar del chill. Hago mis plays porque estaba un poco cansado y ya sabéis que soy también un poco así. Pero bueno, por lo menos veréis dos partidas en las que el mazo realmente acabó funcionando. Seguramente requerirá más partidas con él para poderlo funcionar, para hacerlo funcionar bien. Pero así a priori es lo que digo. Imagino que la estrategia es preparar la mesa con los Sybveltal cargando energías, en algún momento alguno de los Sybveltal evolucionarlo a Sybveltal Turbo y atacar con él, al mismo tiempo que con Coco o con Latios podemos ir haciendo daño a la banca. A mí me gusta más con Coco, pero Latios también nos funciona y es más efectivo contra Buzzwole. Si nos sale Buzzwole, también tenemos un par de Mewtwo para ayudarnos a combatirlo, mazos de Zoroark que lleven Mew X, pues también nos va a servir el Mewtwo, un par de Jupas que también nos puede ayudar como atacante secundario. Y poco más que decir. Os dejo ya las dos partidillas. Espero que os gusten porque es bastante gracioso. Hay una contra un mazo de Greninja, creo que es, que robo como 2 o 3 premios de golpe. O no sé si se lo hice con un mazo de Buzzwole, pero hay una de las dos partidas, si no me falla la memoria, robo 2 o 3 premios de golpe, lo cual es bastante gracioso. Y en fin, si queréis probar algo diferente, tenéis esta opción. Que ya digo, no parece que sea el mazo más sencillo de utilizar a priori. Pero desde luego diferente y original es. Dicho esto, yo me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.